Bueno, mi gente, ¿qué onda? Ya se la saben. Aquí los saluda su compa Edgar López. Y el día de hoy estamos en un nuevo video en una Walmart. Nunca soy de revisar aquí, pero ahorita ya estaba otro señor. Y cheque nada más la gran sorpresa que me llevé el día de hoy. Es que me encuentro mi primer Super Treasure Hunt, un Mercury Cougar. La neta, estoy súper emocionado. Estaba otro señor aquí revisando. Él ya lleva un Super Treasure Hunt y un ID. Yo llegué y me metí aquí. Se me quedó viendo, pero la neta estoy súper emocionado ya que salió mi primer Super Treasure Hunt en cacería. La neta se siente muy, muy chingón. Mi primer Super en cacería. Y pues la neta ahorita no iba a grabar video, pero dije, pues de una vez vamos a darle un videito aquí de volada. Chequen, también están saliendo estos. Veo que en Facebook los están subiendo mucho. La neta no sé si sean muy buscadas o no. Yo a lo mejor me llevo nada más estos dos. Pero pues aquí hay una gran variedad, chéquenle, muchísimos. Ahorita aquí fue donde me lo encontré y lo más curioso de todo es que el Super Treasure Hunt, chequen, aquí es donde estaba el señor, que en cuanto vio que llegué y que saqué el Super, se fue, dejó aquí todo su despapalle. Muchos van a pensar, no, es el tuyo, pero la neta me vale. Aquí está, yo se la estoy pasando así como me la vendieron, no le estoy ganando nada. Dejó todo su despapalle, vio que yo llevaba ya el Super. Se me quedó viendo medio gacho, pero pues creo que de esto se trata, esto de andar buscando piezas. Así que aunque vean gente que ya esté buscando, ustedes no pierdan la esperanza. Hoy vine sin esperanza y al ver al señor ahí, pues dije, menos voy a encontrar nada. Eso de ahí fue lo que él ya buscó, esos dos. No sé si haya buscado aquí porque el Super Treasure Hunt estaba hasta arriba. Fue la primer pieza que agarré y ahí fue donde salió, chequen, un Camaro. Aquí está otro de Mickey Mouse, se lo vamos a aventar para allá. Ahí váyanse soltando en los comentarios los que ya hayan tenido esa oportunidad de encontrarse un Super Treasure Hunt. ¿Qué es lo que han sentido, mi gente? Nunca creí encontrarme uno y pues la neta hoy cayó. Así que hoy nos vamos a aventar un videito aquí, 10 minutitos de puro basiquito. Porque la neta le voy a dar una buena check en esta Chevy C10. Esta sí se ve coquetona, esta a lo mejor sí me la voy a llevar. Aquí tengo a mi esposa ayudándome también. Pero vayan checando lo que va saliendo aquí de volada. Se ve que acaban de tirar piezas. Aquí está otra locomotora. Ya saben qué variante. Aquí encontró mi esposa el Mercury Cougar, pero este es el regular. Y pues también nos lo vamos a llevar para, pues para tener los dos ahí, cómo no. Ten amor, ese también aviéntalo ahí. Chequen este Ford GT 40 de Gumball 3000. Y pues aquí andamos buscando a ver si nos sale el ID o a ver qué onda. Mercedes, Colston y otro locomotriz. Así que pues ahí vayan viéndole, mi gente. Chequen un Mod Rod. Está ese dinosaurio, ¿eh? Un Aeropod. La neta, yo sí estoy bien súper emocionado. Ahora sí, nunca creí sentir esta satisfacción. El señor ya llevaba un Super y un ID, que fue lo que me dijo que había agarrado. Fue el único que él dice que encontró. Chequen el TH, este es el básico, es un Ollie Rocket, pues también nos lo vamos a llevar. Ten amor, un TH también, ¿por qué no? Chequen este, un Impávido, que parece como Lamborghini. Hay una fusión media rara. Aquí está un avioncito. Chequen, esa es una variante del otro que salió del Rugged Express. Ya saben que el otro es todo como cromado. Pues aquí está otra variante. Otro de estos. A ver, vamos a ver. Lo que también hemos estado viendo, el Subaru. Bochos del amor también hay dos, tres. Pero pues creo que estos ya no son muy buscados por la banda. Así que pues ahí se va a quedar. Chequen un Nissan GTR. Así que pues vamos a seguirle. Por aquí ya estoy viendo otro TH. Chequen otro TH. Así que pues otra, voy a seguirle buscando, mi gente, para no hacerles así el video tan largote de puro basiquito. Así que si ahorita sale algo chido, de volada prendemos la cámara y le seguimos dando, mi gente. No se pierdan el video. Bueno, mi gente, y seguimos, y miren nada más lo que acaba de salir otra vez. Chequen el dato. Otro Super Treasure Hunt. Ya con este. Ah, sal, ya se cayó el otro.
dos super treasure hunt en esta cacería, mi gente. La neta, si encontrarte uno se siente chingón, encontrarte dos se siente re chingón. Dos super treasure hunt, estos sí me los voy a llevar, la neta, no voy a dejarlo porque siento que nadie los dejaría. No hay que fomentar el acapare, pero pues la neta, si te encuentras dos super treasure hunt, no creo que los vayas a dejar, mi gente. Y así que aquí está. Ya no creía en la humanidad, vuelvo a empezar a creer. Llantitas de goma basiquitos tenemos. Y la neta, pues me está yendo bien en esta cacería. Chequen también el dato. RAM 1500, ahí está. La neta, mi gente, de lo que sí, y no les voy a mentir de que los voy a dejar. Estos Mickey Mouse hay como 10. Me voy a llevar 5 y voy a dejar 5 ahí. 5 de los que van a ir en la próxima caja para México. Me voy a llevar 5 y los otros 5 se van a quedar. Eso sí, no me los voy a llevar. De estos batimóviles han salido 5. Han salido 6 batimóviles. Aquí a mi esposa me pasó el otro. De esos han salido 6. Me voy a llevar 3 y voy a dejar 3. Estos 3 se van a ir en la próxima caja para México y los otros 3 se quedan aquí. No voy a estar echando mentiras de que no me los voy a llevar o que los voy a dejar. La neta, no. Me voy a llevar esos 3 y voy a dejar 3 para la demás banda que sigue viniendo para acá. Bochos del amor de estos blancos. Han salido 4. Me voy a llevar 2 y se van a quedar 2. Esos 2 van para la próxima caja para México. Así que se ve que van saliendo buenas piezas, mi gente. Ya saben que es la letra L, donde viene ese Mercury Cougar Super. Chequen también. Muy buenas piezas, la neta. Han salido de esta caja. Este también me llamó la atención. El carro de asada. Una quesadilleta, está de lujo, la neta. Muy rifado. De estos también han salido. De este car, han salido un aproximado de 5 carros. Me voy a llevar 3 y voy a dejar 2, mi gente. Así que aquí seguimos en la cacería. Ya saben, mi gente, aquí estamos viendo qué onda. Y ahorita, bueno, vamos a mostrarles de volada uno que otro carrito. Chequen el Subaru, un Ford GT. Y chequen otra C10, otro Subaru, otro Batimóvil. Le digo que estos siguen saliendo, pero no me los voy a llevar todos porque la verdad, pues, no hay que fomentar el acapare. Pues hay que dejar para la demás banda. Así que pues aquí vamos a seguir a ver si nos sale el ID. Fíjense en esta otro bocho, pero les digo, nomás me voy a llevar 2. Porque también, pues la neta, no hay billete para llevarnos todo. Pero pues aquí vamos a seguir a ver si nos sale el ID. Y si nos sale el ID, mi gente, pues seguimos aquí. Les sigo mostrando otro poco. Y si no, pues ya les muestro lo que nos vamos a llevar al final. Pues bueno, mi gente, ya terminamos la cacería. Aquí pueden apreciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de Mickey Mouse que aparté, porque hay muchísimos. Pero solamente me voy a llevar 5, que son los que apartamos por este lado. 5 son los que me voy a llevar. 2 bochos del amor, que también aparecieron varios, pero nomás nos vamos a llevar 2. Todo esto va para la próxima caja. De estos salieron, de estos batimóviles salieron 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nomás nos vamos a llevar 3. 3 nada más son los que se van a ir con nosotros. Nosotros los regresamos para la caja. Y yo sé que muchos pueden pensar, este güey te apaga la cama y se los lleva. Pero no, yo tengo palabra y trato siempre de sostener mi palabra. Ahí están. Y ahí se quedan. Los dos Super Treasure Home, pues, son de ley. Estos se van para casa. Si me encontrara 10, me llevo los 10. Y un basiquito ahí para tener los 2. De estos de My Bro salieron 4, 7. De estos me voy a llevar 5 y voy a dejar 2. Así que 5 nos llevamos. Se quedan 2. Así que pues ya saben, mi gente. Y de los TH salieron como 3, 4. Pero hasta la estoy pensando en llevarme este. No me gusta, la neta. Pero pues a ver si me lo llevo, no sé. Pero ahí está. Ahí está nuestra cacería, mi gente. Lo que nos vamos a llevar el día de hoy de esta Walmart. La neta, me fui súper rayado. Vamos a seguir ahorita buscando. Me tocan visitar otras tiendas. Si salen buenas piezas, pues ya habrá video en el canal. Y si no, pues ya saben. Ustedes compartan, dejen su poderoso like, comenten. Y me voy no sin antes decirles que nunca es tarde para comenzar una colección. Viva el coleccionismo. Y nos estamos viendo en un próximo video, mi gente. Bye.